Anirem creuant l'Atlàntic per lliurar el que serà el següent reconeixement en Environmental Defense Foundation. Dos eh, científicos y un abogado de Nueva York fundaron EDF en 1967. Todo se inició con su lucha para salvar al águila pescadora del pesticida tóxico DDT. Usando evidencia científica, crearon el primer caso de derecho ambiental en las Cortes de Estados Unidos, logrando prohibir el DDT en todo el país. Y hoy día EDF es una de las principales organizaciones ambientales del mundo. Guiados por científicos, abogados y economistas, encuentran soluciones prácticas ante los problemas ambientales mundiales. Treballen amb comunitats, governs, científics i empreses en 28 països a través de quatre programes, Clima, Oceans, Ecosistemes i Salut. També són la primera entitat que opera un satèl·lit espacial que detecta fugues de gasos d'efecte hivernacle a tot el món. Se'ls concedeix el reconeixement mediterrani-atlàntic de Mar a Terra i del Port de Tarragona per les més de cinc dècades de treball dedicat a la protecció del medi ambient, un treball efectiu que crea sinergies entre països i societat per solucionar les grans problemàtiques de salut d'ecosistemes. Pedimos que suban a entregar el premio el Sr Josep Maria Cruzet, presidente del Port de Tarragona, el Sr. Berni Álvarez, concejal en el Ajuntament de Tarragona i la S señora Montserrat Caselarnau, Alcaldessa de Altafulla. Y sube para recogerlo el señor Eduardo Bonet, Senior Manager del Programa de Océanos de Cuba, representando a toda la entidad. Que suene un poquito más alto ese aplauso, hombre, para... Hola, saludos. Eh, bueno, empiezo con una, 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 una pequeña historia de cuando empecé a hacer en mi primer día de, de clases como biólogo en la Ciudad de México. Eh, le pregunté, un, un profesor nos preguntó que por qué estábamos estudiando biología y, y yo le dije, porque quiero salvar el mundo. Y el profesor me dijo, bueno, sí, cuando acabes de, de estudiar la, la, la carrera de biología tienes que irte a la Facultad de Derecho y estudiar también la facultad de derecho yo no imaginaba que, que después de, de un tiempo iba a trabajar bueno, con esta organización donde tenían la misma idea que ese profesor juntaron la biología con el derecho ambiental y bueno eh, eso es lo que hacemos lo que hacemos es eh, por un lado eh, trabajar con científicos para que la ciencia nos ilumine nos guíe el sentido común y con esa ciencia pues podamos tener las leyes que hablaba Ángel al principio, esas leyes que realmente eh, que, que nos, nos garanticen un, el mundo que, que todos queremos. ¿no? Entonces, juntamos la ciencia con, con el derecho y eh, trabajamos con los gobiernos para eh, eso, ¿no? eh, confeccionar todo, todo, todas esas leyes tan, que, que, que son tan necesarias. Eh, pero bueno, la parte más difícil es implementarlas. Entonces, eh, estoy aquí representando... A un equipo de 750 personas que estamos en todo el mundo. Tuve el honor de ver a alguno de mis colegas ahí en las, en las imágenes que ustedes vieron. Eh, esta semana ellos justamente, eh, al igual que Mediterráneo, al igual que Ángel, creen en la, en la importancia de estar juntos, de estar reunidos, de trabajar juntos, porque es importante. Sabemos que toda la gente que estamos aquí nadamos contracorriente y estos premios nos dan la vitalidad, la energía, la, la visión para seguir adelante y decir, no estamos locos y no estamos solos. Entonces, bueno, mientras estoy aquí yo... Eh, Estar aquí para mí es un sueño porque yo viví aquí en Tarragona eh, y es una ciudad que me, que me fascina. Ángel es, ya se lo he dicho, como un padre para mí y, y, y es, bueno, muchas coincidencias que, que, que están aquí hoy. Eh, y bueno, les comentaba que mis colegas están ahora todos en Atlanta, en Estados Unidos, reunidos. Cada año nos juntamos las 750 personas para esto, para, para, para festejar la vida, para festejar la ciencia, para festejar un mundo mejor para todos. Y bueno, me, me, me han secuestrado para estar para estar aquí con ustedes y, y me encanta entonces bueno eh, necesitaríamos tres de estos teatros para tener a mis colegas pero bueno eh, cada uno de ustedes también algo que me enseñó ángel es eh, hacer lo que queremos y esta organización eh, somos 750 personas que hacemos lo que lo que queremos y lo hacemos con, con, con con, bueno, con, con, con esta energía que nos damos todos. Entonces, nada, que, que me siento muy identificado con, con todos ustedes, con Mediterránea. Es un honor, de verdad, poder eh, recibir este, este premio. Eh, mucha gente está aquí, yo los estoy viendo. Eh, y bueno, eh, finalmente, eh, pues que eso es todo. Ya todo, todo se ha dicho. Eh, un placer y, y, de nuevo, gracias Ángel, gracias a todos todas estas maravillosas personas que, 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 que bueno luchamos por un mundo mejor gracias al puerto de Tarragona por este por este reconocimiento también por la gente que cree en la, la conservación necesitamos más eh, más gente que ponga la pasta para hacer lo que teníamos que hacer y hay gente que se moja y lo está haciendo y, y qué bueno no entonces el, el, el trabajo también bueno el buen trabajo eh, eh, hay que hay que todo este este eh, eh, la comunicación del buen trabajo es muy importante para que la gente sepa que sí se está avanzando que se puede avanzar eh, y bueno solamente por última cosa eh, les mostrábamos este 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 satélite que, que me gustaría compartirles esta gran noticia somos la primera ONG que pone un satélite en órbita ese satélite son es un ojo electrónico que está monitoreando las emisiones de gases invernadero en todo el planeta para que para generar información para que los para que nadie se pueda hacer tonto y decir a ver aquí en este lugar está ocurriendo esto y se tiene que arreglar y además ese satélite va a volver a pasar por ahí todos los días y ver si realmente se están haciendo o no se están haciendo las cosas. Entonces, bueno, con la tecnología, pero más importante, el trabajo con las comunidades, creo que podemos seguir adelante. Muchas gracias.